buenas amigos y amigas del Car Fishing. Como digo siempre, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy me encuentro en el embalse de Encinarejo, en Andújar. Un paraje súper guapo, súper chulo, muy bonito, muy bonito. Lo que pasa es que ahora voy a poner imágenes, está que da pena verlo a poco. El embalse, pero bueno, un embalse muy, muy bonito, un paraje que es una pasada, está cierto. Así que ahora voy a poner imágenes de lo que es la zona donde estamos pescando y ya está. Hoy estoy con mi amigo Joseba. Y luego está por allí el amigo Manolo y otros dos compañeros más de la zona de aquí de Jaén. Ahora voy a poner imágenes para que veáis más o menos cómo está el embalse, que está bastante, vamos, yo no lo he visto en la vida así, con las veces que venía a pescar aquí, yo no lo he visto jamás así. Amigas y amigos del Car Fishing, madre mía la que está cayendo. Pensábamos que no iba a llover. Decía el amigo Manolo que va, ya no llueve. Estos son cuatro nubladillos. Cuatro nubladillos, ¿eh? Igual que en mano, porque además es agua, aire, de todo. Madre mía, que el agua esta pare ahora, pasen las nubes estas, pare y nos pueda deparar una captura de algún barbo guapa.
Bueno, pues amigos y amigas del Carp Fishing, pues como digo, siempre se acabó lo que se daba. Ya estamos recogiendo y vemos al amigo Eduardo y al amigo Manolo, que están ya, ahí los veis atrás, están ya recogiendo caña y demás, porque después de habernos caído un chaparrón que no veo, pues vamos a ver si recogemos ya y nos piramos, que son ya las 8 de la tarde. Mira qué bonito está el pantano después de la lluvia. Pues como os digo, una jornada bastante bonita. Esta mañana, primera hora, Joseba, el marido de la compañera Chiquichu, ha tenido una arrancada y ha sacado una carpa de 1 kilo y pico, cosas así. El amigo Manolo ha tenido varias arrancadas, pero ha podido enganchar una que luego veréis las fotos. Que os mostraré la foto de su captura. El amigo Edu, que ha sido el que más carpa ha sacado, que ha sacado 3, más esta que se le ha quedado enganchada, serían 4. Y bueno, y yo he sacado 2, he tenido la suerte de sacar 2. Y bueno, pues 2 carpitas graciositas de aquí, del embalse de Encinarejo, pero es una pena cómo está el pantano. Con lo bonito que es este pantano, y está, pero mal. Está bajo y bueno, pues es una pena ver el pantano así. Como siempre, pues, hemos hecho una batida de basura. La tenemos ahí, la bolsa. Ahora nos la llevaremos para tirarla. Esperemos que la lluvia que ha caído hoy se incrementen. Y como digo siempre, vamos a cuidar del agua. Vamos a mirar por ella, porque como no miremos nosotros, no va a mirar nadie. Esto, amigos, muchas gracias por estar ahí, por ver el vídeo. Si te gusta, te apetece, tienes ganas y te parece bien, me regala un like. Si no estás suscrito, ¿a qué esperas para suscribirte? Y darle a la campanita, y YouTube te notificará cada vez que suba un vídeo para poder visualizarlo. Por lo dicho, muchas gracias por el apoyo. Desde aquí, un saludo a la gente que sigue mis vídeos desde Perú, los hermanos de Perú, los hermanos de Argentina y los hermanos de Colombia. Un saludo para todos ellos desde España y desde Córdoba, desde Andalucía, Córdoba. Así que nos vemos en el próximo vídeo, y esperemos que tener un poquito de menos dificultades a la hora de sacar peces. Pero bueno, si la cosa no va mal, el sábado queremos ir a un sitio chulo. No desvelaré dónde es, pero vamos a ir a un sitio chulo. Así que no os perdáis el próximo episodio. Saludos y buena pesca. Chao.